La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Ingresos 2019 en la que se dio marcha atrás al incremento de 80% en el costo de licencias para conducir. Los diputados aprobaron solo el 10% para pasar de 575 pesos a 630. También se reactivarán los descuentos por pronto pago de refrendo entre marzo y abril. Los legisladores coincidieron en que el nuevo gobierno deberá ser ágil en sus sistemas de recaudación. Para Noticier.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.